Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí iniciando una nueva serie, Assassin's Creed Unity. Sabéis, el mensaje siempre de todos los Assassin's inspirado en hechos y personajes históricos, es una obra de ficción y demás. Y que los datos se guardan automáticamente, bueno, eso ya lo sabemos. Ahí está. Vamos a comenzar la aventura. El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras 3 décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Helix. Donde el pasado es tu campo de juego. Bueno, pues vamos a ello. La energía de Jake Smiley, el triunfo de los Borgia, el águila solitaria, mediodía en Florencia. Bueno, estos son de todos los Assassins. Asesinato en el Levante. Veo a Altair, veo a Ezio, veo a Connor, veo a Edward. Y bueno, a los de las portátiles de PSP. Pero no El sé. último caballero templario, Jacques de Molay, era un hombre de principios, un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de Héroes Caídos, vivirás las últimas horas trágicas de Jacques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Bueno, se supone que estamos con Helix. Vamos a probar el simulador este. Y solo tenemos esta opción. Ya veremos luego en la vida real donde estamos. Mucho tiempo de carga. Y vamos a ver cómo está realmente el juego después de las informaciones que dieron la gente de frame rate y demás cagadas que ha tenido. París, 13 de octubre de 1307. ¡Alto! ¿Quién va? Un aliado del Temple. ¡Florak! El mensaje del Consejo era claro. No puedes entrar. Debo hablar con el Gran Maestre. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Maldita sea. Es una trampa. No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. Campanas de alerta. ¡Nos traicionan! ¡Desenvainad y proteged! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papa? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a Masia. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. ¡Cabrón!
No prevaleceremos. Date prisa. Salvemos la orden. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Toma la espada y el libro. Escóndelos, que los asesinos no los cojan. Gran maestro, ¿no? ¡Vete! Bueno, pues tenemos que ir a proteger el libro y una espada. Skill de Floriac. Encuentra los artefactos templarios. Tendré que ir. Están cerrando. A escalar. Venga, vamos. Por la ventana, tío. Y aquí. No, tengo que subir para. Todo salir. Y seguir escalando, seguramente. Ahí está. Vamos. Sube, sube. Y ahora aquí por la derecha. Venga, tío, esto lo hacéis en otro aso, sí. Desde aquí. ¿No? Venga, ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las escaleras, vale. Ahí están peleando. La torre. Han entrado en la torre. Asesino. Es ese. Mata al asesino. Uy, uy, he saltado demasiado. Ahí está. A ver, ahora en el fardo de paja yo he caído, vamos. Me la he jugado. Venga, vamos. Bomba de humo. Encuentra al asesino. Me ha encontrado él a mí. Vale. Pulsa B para parar ataques. Claro, a ver si me ataca, porque ahora mismo. Tunda que se está llevando, que tenía que estar muerto ya. Bueno, los puntitos yo creo que es el nivel del enemigo, eso que habían comentado. Bomba cegadora. Y huye. Vamos, no tiene que dar nada de vida. Flechas allí. ¿Y ahora qué, tío? ¿Ahora qué? Ahora tiene una vida a la mitad. Ahí está. Esa espada es la que tengo que coger. Hostia. Recuperado. Y ya está. Misión cumplida. Vamos a guardarlo aquí. Ese era el escondite de los templarios. El sitio de escondite de la espada no es muy bueno porque se da leguas, pero bueno. No, ha cogido al mandamás. Y hostias. Muerto. Vale, ya he entrado. La espada la va a encontrar. Pero ¿y lo otro? Vamos a ver a dónde vamos. 7 años después. ¿Eso es una hoguera?
preparando para la hoguera. Pues sí. Sí, sí. Ahí está el Moliak. Papa Clemente, óyeme. Antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! Bueno, pues aquí hay un lío argumental. Consumida en las llamas, ¿no?, del hambre y la ira. Así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Si sí, vamos a ejecutar un sniffer. Si Abstergo nos detecta, sácame. Vale. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Helix de Abstergo. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. Vale. Oh, ahí estamos. 26 de diciembre de 1776. Versalles. Y supongo que ese niño será Arno. ¿Arno? Sí. Efectivamente. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue arriba. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y sí. Arnaud, nada de explorar, Sí, padre. Está la niña. ¿Que la sigo o no la sigo? ¿Quieres sentarte con estos vejestorios? ¡Venga! ¿No vas a venir? Sí, sí, ya lo voy. Venga, va. Vamos, Arno. A moverse un poco. Hostia, qué chulo, tío, cuando le da la luz. Y se ha metido por el otro lado de la habitación. Disculpe. Un hombre como no fue. ¡Bien! ¡Han terminado! ¡Esperad a que lleguen los guardias! ¡Rápido, rápido! ¿Acaso quieres que nos pillen? Sí, me van a pillar los guardias ya. Y todavía no han hecho nada malo.
¿Dónde estás, niña? ¿A que no puede robar una? Mira, tía. Vaya lo que me está pidiendo. Bueno, vamos a ver. ¡Devuelve eso! Joder, tío, está pendiente de las manzanas el tío, ¿qué? Rompe el campo visual de tus posiciones para crear tu última posición. Bueno, lo típico, ¿no? Estos son para su alteza real, no para gentuza como tú. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Donde se queda la silueta es el último sitio donde creen que he estado, donde saben que he estado. Vale, eso es interesante. Habla con la chica. ¿Dónde estás? Ahí. Te ordeno que te quedes. ¿Otra vez me ha visto? Vaya, ¿ves? Uy, se queda ahí la silueta, tío. Sí, efectivamente. Va hacia allí. Voy a seguir aquí por la espalda. Voy a ver dónde está la moza. Va, tío, por una manzana. Joder, si por una manzana me lían esta, por un asesinato no se lo hará. ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Qué feota, ¿eh? Soy Arnaud. Elise. He venido con mi padre. ¿Y yo? Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. ¿Qué pasa? Rápido. A ver. ¡Que se nos escapan! Uy, hay mucha gente ahí. No paren. Incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales, padre, a todos nos llamaríamos. Ven, hija, vamos. Padre. Ahí está el padre de Arno. Me extrañaría que el padre de Liz tuviera algo también que ver en la trama. No se le ha visto la cara. Arnaud. ¡Qué horrible! Oh. Arnaud. ¡Mírame! Se ha roto el reloj. Y nunca llega a la manecilla arriba del todo. Distritos Recolets. 13 años después. El reloj sigue igual. Y este es Arno de nuevo. No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. Me fastidia el salto el tío. Y el reloj. ¿Este qué es? ¿Bueno o malo? He tenido una plácida charla con tu hermano. Bueno. Hugo. ¡Busca a los mariscales! ¡Un momento! ¡Diable! ¡Lo tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consiga! ¡Pero vaya! ¡Perdón! Usted sigue gente aquí.
Mantén el retén para atravesar. No, mira que lo rompía esto. He visto que no. Disculpe, madame. Reduce la distancia con el blanco. Caballeros, ahora podemos sí llegar a un entendimiento. Vamos, Arno. San lo Luis. Lo siento mucho, no está domesticado. Escapa, se escapa, se escapa. El mercado aquí. Vestir, vestir. Ahí. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí, repíteme eso. No. ¿Dos contra uno? Uy, los guardias. Es fuera de la zona y ya está anónimo. Arriba, 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 arriba. Hacemos un descanso. ¡No eres tan rápido! Uy, ¿están disparando ellos? Por aquí. Sí, tiene salida. Ahí, 60 metros. Arno Víctor Dorian. Monstruo de la Serrea. Trae datos. Ahora miraremos quién son. Pasa por encima, debajo de objetos. 2-5. Bueno. Aquí parece que entrar a la tienda de la Serrea. ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora acoge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, Messi. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. ¿Y ya van 6 veces? ¿7? ¿Podrías buscar una afición más saludable? Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y a hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elise. ¿Elise está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elise. Entonces este es el padre de Elise. Vale. No creo que el hombre tenga nada que ver en el asesinato del padre. Oh, sí, voy a saber. Bueno, secuencia 1, recuerdo 1 completador. Recuerdos de Versalles. Espero que os haya gustado el capítulo y que continuéis viendo los vídeos. Ya sabéis más en el canal. Hasta pronto.